La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Salvador Jara no se dejará mangonear por nadie, opinó la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa respecto al actuar del gobernador sustituto en Michoacán. No había gobierno aquí. Segundo, yo creo que es por pasos. No pienso que Jara deje mangonearse. De hecho, él es un gobernador que no tiene partido. Su secretario general es un michoacano. Creo que el primer paso era decidir quién gobernaba. El segundo paso era integrar un gabinete que haga menos ruido y que pueda acercarnos a la gobernabilidad. Y el tercero tendrá que ser el asunción del mando por parte de Jara. Reiteró que no se debe dejar de lado el tema de Rodrigo Vallejo Figueroa y los señalamientos que lo ligan al crimen organizado, aunque su padre haya dejado ya la gubernatura. Más allá de los cambios, son dos rutas distintas. Yo digo que uno de los elementos que permite la impunidad y que crezca la delincuencia es que no se juzgue y que no se investigue y que no se sentencie. Y una de las cosas que necesitamos en Michoacán es volver a confiar. Respecto al avance de autodefensas encabezados por José Manuel Mireles Valverde en la costa michoacana y el anuncio de que llegarán a Morelia, Cocoa Calderón dijo que hay temas aún por resolver. Creo que no es una situación fácil. Sí importaba quitar la tensión muy concentrada en la confrontación en Tierra Caliente. Eso no quiere decir que las cosas estén resueltas. Si Mireles está diciendo que las autodefensas avanzan, si sigue habiendo actos violentos, si hay una emboscada a la Policía Federal. La panista afirmó que en los 15 meses de este gobierno se podrán sentar las bases para la reconstrucción de Michoacán. Que en 15 meses se pueden sentar bases para la reconstrucción, pero una sociedad que se ha descompuesto por décadas, que sabíamos que estaba en los 80s, que estaba en los 90s, no puedes pensar que en 15 meses la compones. Calderón Hinojosa señaló, si el gobierno de la República está apostando porque Michoacán salga adelante, deberá apostar por la gobernabilidad. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.